Queridos amigos, heme aquí tratando de hacer un resumen de lo que ha sido la historia de El Estudio, Galería de Arte, Música e Ideas en la ciudad de Morelia. Abrimos el espacio envueltos en sueños y gran entusiasmo el 20 de marzo del año 2015. El mayor sueño siempre fue tener un espacio para el diálogo inteligente, el pensamiento crítico con miras a mejorar nuestra hermosa ciudad y la difusión del arte, del conocimiento y el apoyo a jóvenes talentos. Nunca se pensó ni en la inversión que podía representar, ni se reparó en los costos de operación, ni en una autosuficiencia económica. Nunca se trató de hacer un negocio. Los ideales y los sueños de un mejor mañana siempre estuvieron por encima de los costos. Nos hicimos un día al mar, amparados en la esperanza y en la generosidad, entregados en cuerpo y alma a la aventura de conseguir un mejor mañana, o viendo las dificultades que pudieran presentarse, y así, con el alma henchida de gozo y de satisfacción por todo lo logrado, llegamos ahora al final de nuestro recorrido. Por fortuna no son temas económicos lo que nos llevan a tomar esta decisión de dar por concluido nuestro trabajo. Son proyectos nuevos, son nuevas aventuras en otros mares por descubrir, nuevos sueños. Vemos con agrado que en la ciudad han surgido otros nuevos espacios con clara vocación cultural y de apoyo a los jóvenes talentos. Nos congratulamos por ello y aplaudimos estos esfuerzos de relevo generacional y les deseamos el mejor de los éxitos. En el transcurso de la vida del Estudio Galería de Arte, Música e Ideas, se lograron concretar muchos sueños y sembrar muchos otros en el alma de algunos jóvenes. Tuvimos a bien llevar a cabo más de 200 recitales de música de muy diversos géneros, apoyando a talentos locales en más de un 80% de ellos. Pudieron disfrutarlos y dar fe de ellos más de 8.000 personas. Se realizaron varias exposiciones de artes plásticas, tanto colectivas como individuales. Se generaron y presentaron proyectos importantes de transformación urbana. Se realizaron talleres de muy diversas índoles. Se presentaron libros, se dictaron interesantes conferencias, se realizaron muchas reuniones de trabajo para proyectos de arte, de cultura, de ordenamiento urbano. Se ofrecieron múltiples masterclasses de bel canto dentro del marco del Festival Internacional de Ópera de Morelia. Se realizaron múltiples ensayos de orquestas, coros y de óperas completas. Y también se quedaron muchos bellos sueños por hacer. Nadie nos pidió que hiciéramos este espacio. Lo hicimos por voluntad propia y con recursos propios. Se rehicieron dos casas del centro de la ciudad que estaban en muy mal estado. Se rehabilitó un pequeño y hermosísimo jardín público que había estado abandonado por años. Se le inyectó nueva vida a todo un barrio. Todas estas actividades se pudieron lograr sin solicitar apoyo de ningún gobierno. El espacio se puso al servicio del arte, la música y las ideas, como un acto de humanidad y agradecimiento hacia la vida misma. Nuestro interés como personas siempre ha sido la lucha por fortalecer el espíritu. Cerramos este ciclo sintiendo que llegamos a la otra orilla. Agradecemos a Dios y a la vida esta oportunidad de haber podido ver realizado este feliz sueño. Nuestro cierre definitivo será efectivo el próximo 31 de enero del año 2024.